¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo. Estamos en medio de una isla, en la isla de Bruneo, todavía es parte de Malasia. Los que han estado siguiendo esta serie saben dónde estamos exactamente, saben la situación, saben que es un día lluvioso, pero es un día en el que tenemos que salir a disfrutar de la naturaleza. Vamos a buscar algunos animales que bueno, sé que se pondrá bueno, algunos temidos por el hombre, algunos no. Y bueno, la idea creo que es subirnos en un barquito y de repente cuando veamos algo bajarnos, andar por ahí en expedición, no lo sé. Yo lo que quiero es disfrutar de estos paisajes, de estas diferencias de ecosistemas, por así decirlo, compartirlo con ustedes, así que espero que lo disfruten. Pónganse cómodos y vamos a empezar. Bueno, les enseño un poco, vamos a ir en un tour. Estas son las instalaciones del lugar donde nos vamos a quedar, que la verdad está bueno. Ya al ratito con más calma les voy a enseñar la habitación, un poco más de las cabañas y lo de aquí. La idea ahorita es salir a la lancha, al río lleno de cocodrilos, posiblemente no. Nos dijeron, a ver, si tienen suerte, van a ver cocodrilos y serpientes gigantes y no sé qué. Mi comentario fue si tenemos buena suerte o mala suerte. Porque bueno, al menos yo, se los comparto, me dan un poco de fobia a las víboras. Cada vez menos, pero fobia, o sea, sigue siendo una fobia. Un poco el piso como es, traemos un chaleco en mano, muchos ya lo traen puesto. Y a ver, ahí está el agua, azul cristalina no es, agua chocolatosa, lo cual lo hace todavía más turbio porque pues no ves lo que hay abajo de ti. Telastofobia o algo así creo que se llama, a la gente que le da miedo al mar y las profundidades, las aguas, aquí posiblemente puedan incrementar esa fobia si es que andan por aquí flotando y no ven lo que hay debajo de ustedes. Aquí la idea es bajar estas escaleritas y subirnos a estas embarcaciones. Ahí, con vista biónica, hay un orangután, que la verdad, yo quedé sorprendido porque los guías de aquí de repente dicen así, ahí hay un colibrí parado en la punta de ese árbol y ¿dónde? Y de verdad, así llegan dos, tres lanchas, como las pueden ver, y los tres guías en un segundo la detectan y ya, bueno, nosotros nos vamos tardando un poco con binoculares y todo, y ahorita hay un orangután como a... pues no sé, 80 metros. ¿Cuántos metros será? Lejísimo. 300 metros. No, justo en ese arbolito que sale de ahí, tantito para acá. ¿Alguien lo alcanza a ver? Y miren, todos aquí viendo al orangután. Y bueno, pues por ahí está. Si ustedes lo ven, déjenlo en los comentarios. Bueno, aquí tenemos un sistema bastante sofisticado, un buen zoom. Miren aquí con este zoom cómo se ve este changuito ahí. Relajado. Miren, los de allá están viendo. El guía lo encontró rápido. Aquí hay otra lancha. Y aquí la nuestra. Todos viendo la orangután, pero bueno, ustedes no tienen problemas de ver cómo es un orangután porque ya vieron el video pasado, tremendos orangutanes, ¿no? Que bueno, me acabo de enterar que yo soy la única persona de todo este tour que les dice changos a los changos. Todos me dicen que simio, que primate, que mono y chango no me lo están aprobando. Ustedes déjenme en los comentarios cómo le dicen, de qué país son y cómo le dicen al chango, al mono, al monkey. Llamémosle monkey en inglés, cómo lo traducen al español. Hemos llegado, ya se metió el sol,
bastante buena experiencia. Déjenme decirles que es la primera parte. Vamos a comer un poquito, un tentempié, un lonchecito, cena, no sé. Y ahora vamos a salir ya de noche, completamente oscuro, y creo que salen diferentes animales. Voy a llevar otra cámara, una buena luz, y vamos a ver cómo se pone esto. Ahora estamos todos de regreso del tour. Me acabo de servir, esto parece chiste, pero bueno, carne, arroz, coliflor empanizada y un poco de sandía, porque pues de algo hay que llenar el tanquecín. Buenas noches, ¿cómo están? Ni siquiera puedo ver directo a la cámara. Y bueno, ahorita me estoy dando cuenta que no puedo ver el piso porque tengo que, porque tengo esta luz en la cara, lo cual hace peligroso mi camino. Me van a ver un poco de perfil. Estamos a punto de ir a desarpar el tour de noche. Vamos a ver cómo nos va y qué animales cambian. Ya vimos algunas aves muy bonitas, algunos changos o monos, micos, macacos, primates, eso ya se verá en los comentarios, y cocodrilo. Vamos a ver ahorita de noche si vemos algunas serpientes, más cocodrilos. Pues bueno, conocer esto, espero poderles traer buenas tomas como ya están acostumbrados en este canal. La característica número uno es tratar de llevarles buenas tomas, ya que bueno, no soy tan expresivo y tan gritón, ¿no? O sea, no transmito las emociones, porque vaya que me está gustando esto, que me gusta, lo disfruto, pero a veces no soy tan wow, miren esto, y pero bueno, espero podérselos transmitir con las tomas que hacemos aquí. Ahora, aquí vamos caminando, no se ve nada. Bueno, lo primero que hay que hacer es bajar este puente otra vez. Sí. Subir a la embarcación, que aquí la tenemos. Y pues bueno, todo esto de aquí enfrente es el río. No se ve absolutamente nada. Miren, ahí tenemos un búho. It's an owl. It's an owl. Miren, tremenda toma que les estamos trayendo. Wow. Fish owl. Or the other name we call it's a buffy fish owl. Pues aquí nos está diciendo que la dieta de ese búho son ranas, víboras, y salen a cazar de noche. Ratas. Pues bueno, aquí está una tremenda toma. A ver, nos dice que aquí hay un cocodrilo, yo no lo veo. Ah, aquí. Aquí está el cocodrilito. Ya lo vi. Me tardé mucho en verlo, pero estaba ahí. Está asomando la cabecita. Mira, nos acaba de decir el guía que aquí hay otro cocodrilo. Miren, aquí tenemos al guía, que es el que anda buscando los animales, que es un crack, la verdad. Pues miren, aquí de la nada encontró este pájaro, que la verdad está padrísimo. Lástima que no se le alcanza a ver la cabeza bien. Wow, creo que lo capté un poquito. Dice que ahí brillan los ojos de un cocodrilo. Ahí está. Pues bueno, eso es un cocodrilo que anda por ahí acechando. Ya se escondió, ahora sí lo vi. Miren, los colores de este pájaro, está increíble. Wow. Tremendo pajarín. Mira, aquí hay otro pájaro como este, que dice que aquí le dicen Angry Bird. Black and Red. Black and Red Rotbills. Black and Red Rotbills es el nombre real. Snake. Wow, miren. This is a bronzeback snake. Yeah? Qué buena vista, veníamos a toda velocidad y la vio, no sé cómo. Es increíble la vista acostumbrada que tiene para ver esto. Pues bueno, ahí está una serpiente víbora que no es venenosa para todos. Es increíble porque miren, nada más va así con la luz, buscando rápido a esta velocidad que lo están viendo, y de repente, oh, vi la víbora, vi un pajarito, vi una rana. Ahí tenemos un bebé cocodrilito. Si no me muevo no me ven, aunque ya está todo lampareado, pero bueno. Salt water. Ok. Pues que es de agua salada. Miren, este pájaro está increíble, los colores que tiene. Qué maravilla. Y cómo se ve de noche el contraste. Wow.
Miren, por ejemplo, este pájaro que lo vemos aquí, increíble. La distancia real es esta. Aquí estamos, pero traemos este zoom. Y desde aquí se ve perfecto. Como lo vieron, estuvo increíble. Espero que las tomas hayan quedado bien. Ustedes ya las vieron, yo todavía no. Pero, wow. O sea, cocodrilos nos dijeron que son muy sensoriales, muy sensitivos, por así decirlo, y se esconden. Y en la noche es más difícil porque también andan como más alertas. Solamente andan ahí sacando los ojitos también por si pueden comer algo. Pero en cuanto escuchan el sonido de la lancha, se esconden, como lo vieron. En dos tomas que decía, ahí estaba el cocodrilo, ahí está el cocodrilo, yo nunca lo vi. Falta revisar las tomas, que a lo mejor pues por ahí los vemos. Después, los pájaros, qué colores increíbles. La verdad es que superó mis expectativas por completo. El búho estaba tremendo también. La viborita, en fin. Mañana vamos a madrugar. Nuevo paseo. 6 de la mañana es lo que incluye este recorrido, además de la habitación, el hospedaje. Entonces, bueno, mañana vamos con el último paseo. Para cerrar este video con todo, por lo pronto son 9:40 de la noche, vamos a dormir, descansar que ha estado pesado y mañana nos vemos en el amanecer. Que bueno, para mí van a ser como 7 horas, para ustedes solamente un así. Buenos días por la mañana, ya andamos aquí persiguiendo al grupo. Les debo de confesar que en la mañana hubo un paseo en lancha, no me desperté. Pero me dieron la opción de hacerlo mañana. No, desperté 5:30, la verdad estaba atronado. Llevaba como 38 horas sin dormir, fue lo que conté. Creo que más, ahora que lo estoy pensando bien. Y bueno, chaleco en mano, vamos a ir un poco recorrido en lancha. Nos vamos a bajar y a caminar, a meternos en la jungla, a ver qué vemos por ahí. Anoche en el recorrido nos dijeron que aquí vive la Fitunis, no sé qué cobra, que es la segunda víbora más peligrosa del mundo. No sé si sea real o no, porque ayer que vimos la pequeña serpiente esta que vieron en las tomas, o viborita, no sé qué sea, nos dijo es venenosa y todo, no. Y luego nada, fue una broma, y después soltó la otra información en manera más seria. Yo creo que sí es real, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Al ratito les enseño la habitación, el lugar ahí como está, les comparto precios del tour y todo. Por lo pronto vamos a embarcar. Ahí está la embarcación lista. Venimos aquí. Ahora se recomendó pantalón largo. Mi única opción eran jeans. Que porque hay muchas plantas y te puede estar espinando y venenosón. Adelante tenemos dos parejas. Qué bonito es el amor. Ok, hemos llegado hasta este punto en el que pues hay que bajar y empezar el recorrido hacia allá. Nos podemos quitar este chaleco y bueno, ahí quedó, ahí viene el guía, el líder. Y pues bueno, aquí es donde creo que está bueno traer pantalón, trácala, pasas como si nada. Y miren, además de cuidarse de no pisar lodo profundo, pues también hay animalitos que será mejor no pisar, ¿no? Algunos no se ven muy amigables, pero de todas maneras nosotros somos los que estamos invadiendo y no hay que pisar. Y bueno, es clave traer aquí de entrada buen calzado. Segunda condición, estar bien hidratados. Vas a sudar demasiado, hace calor, pero la verdad es que está bastante bueno la experiencia adentrarnos en la jungla, porque no sé si se alcanza a escuchar o no, pero se escuchan, o sea, animalitos, animalotes por todos lados. Hace rato se escuchó como un árbol así moviéndose. No sé si sea un changuito o un orangután gigante o etcétera. Por lo pronto aquí andamos tratando de caminar derechos, porque no está tan fácil, está lleno de ramas caídas, de lodo, de piedras, hojas, animales, telarañas, de repente hay telarañas, no te das cuenta, ya se te está pegando en la cara, pero vale la pena. O sea, creo que la experiencia hasta ahorita está siendo buena. Si me preguntan, ¿han visto víboras? No, lo cual me pone contento, la verdad. Y pues a ver qué más hay por allá adelante. Estoy hasta atrás, no he dejado de ver estos. Estoy hasta atrás en el sentido de que
estoy atrás en la fila, no que estoy hasta atrás de borracho, porque bueno, en México se dice estoy hasta atrás cuando estás bien pedote, ¿no? Aquí hay un honguito para quien quiera irse a otra dimensión. Acaba de pasar algo demasiado raro. O sea, según yo, seguíamos caminando línea recta y de repente llegamos a la lancha. No sé en qué momento dimos esa media vuelta, que yo me imagino que caminamos como en forma de un foco. O sea que créanme que se necesita experiencia para caminar estas rutas. No cualquiera lo puede hacer. Te pierdes y no regresas. Miren cómo andamos aquí. Limpiadita a los tenis. Hemos llegado, vamos al hotel. Les voy a enseñar el cuarto, un poco de precios para quien tenga la oportunidad de venir o de repente se cruce esta isla en su camino, sepa, o que se motive a venir. Porque a ver, lo que estoy descubriendo, que bueno, tal vez no es un secreto, es que los lugares aquí donde hay naturaleza son baratos pasear. O sea, les estoy hablando de Filipinas. Los que ya vieron la serie de Filipinas, son unos paraísos, unas playas, unos lugares y baratísimos. O sea, lo comparo con, por ejemplo, Cancún en México, Tulum en México, toda esa zona en México, que es mucho más cara. Digo, obviamente llegar es más barato para los mexicanos o sudamericanos, etcétera. Pero si de repente tienen la oportunidad de viajar a Asia, ya estando en Asia, la verdad es que es barato, es mucho más barato que Estados Unidos. Se la pueden pasar bien. Obviamente depende también del, si pueden pasar un tiempo largo, el precio del costo, o sea, digo, el precio del avión, pues ya se prorratea entre más días y ya no representa tanto, ya no afecta tanto, y ya en los demás días se la van a pasar bien y más barato. Es una recomendación. Quien no haya visto los videos de Filipinas, chéquenlos, porque son unos paisajes y unas tomas tremendas también. Y estamos llegando. Esta es mi habitación y bueno, los vecinos al parecer se mojaron. Está el perro guardián, pero ya sabe que cuando voy a grabar se tiene que quitar. Es un buen cachorro, se pone ahí. Todo bien. Y ahora sí, bienvenidos a mi humilde morada. Llegamos aquí, se prende luz y bueno, a simple vista, una pequeña cama donde aventé toda mi maleta. Una cama matrimonial donde duermo solo, sin ningún matrimonio. Aire acondicionado tenemos. Aquí, bueno, un pequeño escritorio, un cambio de tenis, el baño, lavabo, el trono, la regadera, la otra perspectiva desde aquí. Y ahora sálganse tantito, por favor, y ahorita nos vemos. Buenos días por la mañana. Hoy sí se logró madrugar. Obviamente vamos a tener que navegar por ese río en la mañana para ver qué animales hay. A lo mejor vemos animales madrugadores, algunos más cerca, nunca se sabe. Hay que intentarlo siempre. Y bueno, aquí vamos. Vamos a subirnos a esa lancha, tener buenas tomas y ahorita platicamos. Vean este cocodrilito aquí, tranquilo. No les puedo decir que asoleándose porque justo cayó una tormenta, pero relax.
encontramos este animal que pues es como el dragón de Komodo, no sé qué sea, la verdad. Bien, ahí tenemos un nido. Miren, a la hora de entrar al restaurante te piden que te quites los zapatos. Ahí están las mesas listas. Y también aquí está un fideo que hemos desayunado 3 días, que está bueno. Un panecito y unos frijoles que veo por primera vez. El pan y todo, aquí lo preparas. Y bueno, te lo complementan con un huevito estrellado, una salchicha. Esto lo montas aquí, esto lo pones aquí y a comer. Ahora, después de ese gran recorrido, datos interesantes que deben de saber y aprender aquí en este canal. ¿Saben ustedes que la isla de Borneo es la tercera más grande del mundo, detrás de Groenlandia y Nueva Guinea? No, ahora ya lo saben. Y ya conocimos juntos un poco de esta isla, de los animales, porque además deben de saber que hay varias especies aquí que son endémicas, lo que quiere decir que son exclusivamente de aquí, de esta isla y de ningún otro lugar. Bueno, algunos han sido exportados, por así decirlo, porque por ejemplo, yo no sé si me acuerdo mal o no, pero ¿saben ustedes que el orangután es especie endémica de aquí? Y yo siento que estoy muy familiarizado con los orangutanes, digo, no de que conviva con ellos, pero yo creo que sí los he visto en algunos zoológicos, etcétera. Pero si ahorita ustedes googlean de dónde son los orangutanes, les va a salir de la isla de Borneo y de la isla de Sumatra, creo que así se llama. Entonces, bueno, ahorita estamos metidos aquí en esta isla, en esta selva, y tuvimos la oportunidad de ver un orangután, o sea, lejísimos, como si estuviera en la punta de ese árbol, digamos, aquí metido en su hábitat natural. Lo vimos en el video pasado, lo estuvimos súper cerca en el refugio de orangutanes, donde obviamente se dedican a cuidarlos, a alimentarlos, a curarlos algunos y a ver que, pues, que se sigan reproduciendo y todo salga bien. Ese video lo pueden ver, es el video anterior a este. Y cabe destacar que los tienen libres, o sea, es un área abierta, o sea, el orangután si quiere se puede ir, pero obviamente siempre regresan porque todos los días en la mañana les dan comida, está el desayuno servido y pues ahí llegan, y ahí es donde nosotros pudimos tomar algunos videitos, fotografiarlos, etcétera. Y aquí estando en este río, en los paseos que hacíamos mañana, tarde y noche, vimos bastantes animales que a mí me dejaron, o sea, loco, porque de verdad es como estar en medio de un documental de National Geographic, de Discovery Channel. Me sentí por algún momento un explorador, no lo sé, porque era de repente ir como en la lanchita, detenerse y ver animales. Vimos un buen de, pues no sé si sean changos, monos, primates, macacos, ya saben que los nombres, pues entre nombres es bien difícil según la región donde los dicen, y algunos les llaman de alguna manera, algunos de otros, pero bueno. Vimos por ejemplo el chango narigudo, que es endémico de aquí también, y es bien interesante ver cómo se comportan las especies, porque por ejemplo el chango más narigón es el que más atrae a las hembras. Digamos que entre más grande la tienen, pues más atractivo es, ¿no? Con albur, sin albur, pero así funciona. Y bueno, pude tener uno cerquitita, lo pude grabar, se ve como hasta está gritando, y fueron unas tremendas tomas que la verdad yo doy por, ¿cómo se puede decir?, por superada esta prueba, venir a meternos aquí a la selva y lograr estas increíbles tomas. Algunos pájaros de aquí locales también, un buen de tipos de primates. En fin, creo que han sido unas buenas tomas, unas buenas aventuras. Dejen en los comentarios si les está gustando. Obviamente no se olviden de suscribirse, de activar las notificaciones, porque miren, todo este contenido es gratis para ustedes. Solamente le tienen que dar suscribirse y van a seguir aquí formando parte de estas aventuras conmigo. Cocodrilos, obviamente, vimos varios de todos los tamaños. Vimos el ataque de un cocodrilito a una pequeña garza que la estaba ahí medio matando. Cuando nos acercamos en la lancha un poco, creo que asustamos al cocodrilo, se fue, pero bueno, la garza ya estaba sentenciada, seguramente regresaron por ella. En fin, es ver y vivir aquí la naturaleza a primer plano, o sea, lo vimos en primera fila. Todo esto es algo que yo nunca había logrado, digo, he estado en naturaleza, en lugares así, pero nunca con, pues, lleno de tantos changos y estos pájaros, colores increíbles, tan cerca y de esta manera. Entonces, la verdad, de mi parte, estoy muy contento de estar llevando a cabo este recorrido, esta visita por acá, en esta tremenda isla, y espero que ustedes en su casa o en la comodidad del lugar donde estén también lo estén disfrutando. Regresando a la habitación, un poquito de relajo nada más. Y por cierto, se me olvidó mencionarles este tour que incluye que vayan por nosotros al aeropuerto,
que lleguemos aquí. 2 noches de hospedaje, 2 paseos en la tarde, 1 paseo en la noche, 1 paseo en la mañana, 1 caminata. Y bueno, lo que han visto en escena cuesta 450 ringgits, lo que vendría siendo casi 100 dólares, tantito menos. Incluye las comidas también, desayuno, lunch y cena. Entonces, pues ustedes díganme, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? La hemos pasado súper bien y además pagamos una noche extra que nos costó 75 ringgits por habitación. O sea, por una noche extra me dieron a mí este cuarto. Y la verdad es que 10 de 10. O sea, la estoy pasando genial. Ya saben que muchas veces yo no expreso lo que siento, lo que tengo dentro en estas sensaciones, pero lo trato de hacer a manera de buenos videos y enseñarles buenas tomas para que ustedes también los disfruten y traten de sentirse en este lugar. Y bueno, llegó el momento de dejar este lindo país y bueno, en realidad de terminar el viaje. Fueron muchos días, me la pasé increíble, pero es momento de regresar a casa. Así que bueno, a tomar un vuelo. Todavía se viene un nuevo destino, un nuevo país que conocer, que ya lo verán en los próximos videos. Así que bueno, activen las notificaciones, suscríbanse al canal, dejen un buen comentario y ya saben, por aquí nos estamos viendo. Bye.